Ay, madre mía, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Vamos a bajar un poquito la música. Bueno, hoy voy a hablar un poquito de un tema que creo que para mí al menos merece la pena comentarlo. Bueno, en la vida de todo Linuxero, últimamente hay muchas opiniones sobre este mundillo. Opiniones de gente de aquí de dentro. No sé, tenemos el caso de algunos usuarios, pues que mantienen digamos, una opinión, una forma de vista, un foco en este sistema, con lo que todo conlleva, ¿no? Escritorio, filosofía, o a lo mejor hay gente que lo ve simplemente como una herramienta. Hay gente que le ve carencias, hay gente que le ve demasiado. Es decir, que le sobran cosas. Hay gente que opina que la personalización en exceso, pues a lo mejor puede ser un punto en contra al no centrarse, al no hacer fuerza sobre un solo punto, un solo foco. Hay gente que opina al contrario, que esto es una de las grandes virtudes. Hay gente que opina de este escritorio, de esta distro, del otro escritorio, del otro entorno, de este gestor de ventanas, de este gestor gráfico. Y luego hay otra gente, el tema de las distribuciones, que opina que hay demasiadas, que hay pocas, que hay muchas que realmente no, digamos, no es que no sirvan, pero es que no cumplen un cometido más allá de ¿cómo explicarlo? Es que este mundo es tan grande, digas lo que digas, vas a ofender a alguien. Siempre, siempre, siempre. Y diga lo que digas, vas a agradar a alguien. No se puede nunca, nunca se puede comentar y estar de acuerdo o contentar a todo el mundo. Es lo que nos pasa a la gente que nos exponemos de manera pública aquí en vídeos, en audios, en blogs, en foros, etc. Tú no puedes contentar a toda la gente que te ve, que te escucha, que te lee. Siempre va a haber alguien que no está de acuerdo. Siempre va a haber alguien que se tomará esa opinión, ese punto de vista tuyo como algo, una cosa más, y siempre habrá alguien que diga: no, me estás atacando, esto no puede ser, me tengo que defender, estás ofendiendo a mis creencias informáticas. Pero el tema del distro hopping, por ejemplo, que es lo que quiero yo hablar ahora. El tema del distro hopping está muy extendido. El tema de distro hopping, el de probar una distro u otra, de tener 5 distros, 2, 3, 4, 5 distros Linux instaladas al mismo tiempo. ¿Quién tiene la culpa? Yo creo que la gran variedad, la gran diversidad de distribuciones, de alguna manera es el culpable, porque nos pone la miel en los labios, nos da los caramelos en la mano para que nos, uno verde, otro rojo, otro amarillo, otro azul, para que vayamos probando. Ahora quiero probar el verde, quiero probar el rojo, quiero probar el de piña, quiero probar el de fresa, quiero probar el de menta, etcétera, etcétera. Y ahora voy a hablar de mi caso personal. Mi caso personal. Vamos allá. Bueno, ya sabéis que yo hace meses, de hecho, tengo Arch Linux por bandera como distro madre, como distro primaria con Plasma. Para mí Plasma ahora mismo, Plasma, estamos en la versión 5.27.3, creo que es, ¿dónde está? ¿Dónde? Aquí, 5.27.3. Acaba de salir en la 5.27.4, que te dan más cositas para Wayland, etcétera, más estabilidad, etcétera. Y para mí, tal como yo la uso, evidentemente a lo mejor tú la usas de otra manera. Tu vecino ese, el que saca el perro por la mañana, la usa de otra manera. Tu cuñado ese Real Madrid, ¿quién no tiene un cuñado Real Madrid, verdad? Pues la usa de otra manera. O el primo de tu cuñado, que simplemente usa Windows y todavía está en Windows XP con un Kygen pirata ruso.
Pero para mí ahora mismo, tal como yo uso la forma mía de usar Plasma, que es muy básica, muy sencilla, realmente lo que yo requiero en estos momentos de mi vida, que ya tengo una edad, es el mejor escritorio del mundo linuxero. Para mis necesidades. No por ello quiero decir que los demás sean malos. Simplemente que es el que me sirve. Es como el que tiene una pareja, chico, chica, lo que quieras. Mi chico es el mejor del mundo para mí, porque es el que yo amo, con el que yo quiero compartir mi vida. Pues ahora mismo Arch Linux con Plasma es mi chica ideal, suponiendo que Arch sea chica, ¿no? ¿Chica o chico? Yo creo que chica. Pero Arch Linux, dentro de el tipo de distribución que es, todos sabemos que es una rolling, todos sabemos. Hay todavía muchas cosas que hay que desterrarlas. Ese mito. Es que hay muchas actualizaciones diarias de 1 GB por día. Mentira. Me rompe el sistema en cada actualización. Mentira. Hay casos específicos que te puede romper. Como que no. Como cualquier otra distro, a lo mejor te rompe System D. Pero no es culpa de AR, es System D. AR simplemente ha empaquetado el paquete, valga la redundancia, y lo ha puesto ahí. En repositorios. Ya sabéis que AR entrega todo vanilla. Vanilla, vanilla, vainilla, con chocolate. Me encanta la vanilla, los helados de vanilla. De vainilla. Pues ahora mismo para mí AR con Plasma es la conjunción perfecta del escritorio y la distribución. Yo llevo meses con ella. Le hago un sudo Pacman SUU a diario. No espero que me avise nadie. De hecho, no tengo avisadores. No tengo que me avise cuando la hago yo a mano, el update. Y a lo mejor te entra, no sé, como el caso de Firefox, que la versión anterior venía, que tenía un bug. Y si no sabes, pues le echas las culpas a Arlino, etc. Luego resultó que era Firefox con el bug, o con el bug, para la gente que no sepa inglés. Ya sabéis que os enseño. Pero no todo es culpa de AR, no todo es culpa de Ubuntu, no todo es culpa de Manjaro, no todo es culpa de Debian, no todo es culpa de Gentoo, etcétera, etcétera, etcétera. El software que tenemos en repositorios a veces entra con alguna cucaracha. Y entonces, distros como AR que lo sirven tal como viene, eso no lo puede evitar. En mi experiencia, también es cierto que sabemos que cada distribución es en cada hardware es un mundo. La misma distro no se puede o no se comporta de la misma manera en mi equipo que en el tuyo o con el de ese cuñado tuyo de Real Madrid. Entonces, yo ya sabéis que estoy que tengo un equipo nuevo, lo compré a la gente de Slimbook. Mi equipito nuevo con el Intel de duodécima generación, el i5-6400, la gráfica Intel ARC-A770. Y la 32 GB de RAM, y tengo dos discos duros, uno en estado sólido de 1 TB y otro en estado mecánico de 1 TB. Y actualmente ya sabéis que tengo Fedora con Genome, Arch Linux como primaria, y particioné el disco en dos para poner Fedora, para probar Fedora en esta Intel ARC. Ya he visto y comprobado que esta Intel ARC funciona perfectísimamente con el kernel SAI-2, independientemente de la distro que sea. Simplemente nos hace falta el kernel 6.2. En adelante, SAI-2.1, SAI-2. etcétera. Vamos por el SAI-2.9. Es decir, ya el SAI-3, el SAI-4 ya va a ser la repanocha. Entonces, ¿dónde quiero llegar? Que bueno, si nos fijamos aquí. Aquí tengo Arch. Aquí tengo mi partición de datos, como veis. Y aquí tengo Fedora. ¿Veis? Una cosita naranja, una X, significa que es root. Simplemente para entrar a la partición de Fedora hace falta poner la contraseña. ¿Ok? Pues ahí está Fedora en mi disco duro sólido. En NVMe0N1P4. Entonces, para mi forma de trabajar, para mi forma de usar ahora mismo Arch Linux, usar ahora mismo el sistema operativo que es este Arch Linux, he visto que ya no requiero dual boot, que porque al final lo hago todo en Arch. En Fedora he hecho algún vídeo, he hecho algún directo para probar realmente para probar la gráfica.
esta gráfica Intel, la RCA 770, la aceleración gráfica con OBS en un streaming, etcétera. Pero una vez que ya he probado esto, que ya sé de forma verídica, fehaciente, que ya funciona, he visto, me he dado cuenta que para mi uso, vuelvo a repetir, para mi uso, es tontería, es una tontada tener Dock Distro en Dual Boot. Antaño yo he tenido hasta 5 y 6, no en Dual, en triple, en quíntuple, sextuple boot. Pero hoy por hoy, ya os digo, en la forma que yo uso mi sistema operativo, tener un dual boot para mí, puedo repetir, para mí ya es tontería. Porque al final no hago, o me recargo siempre en una y la otra dejo para algo testimonial, o no hago nada ninguna. Entonces, aquí delante de ustedes, todos vosotros, que me pase la moto. Pues aquí, delante de ustedes, todos vosotros, voy a quitar Fedora. Voy a quitar Fedora del disco duro porque realmente no requiero dual boot. Y voy a dejar simplemente AR como la tenía antes de poner Fedora en ese disco duro, en este equipo de escritorio, con su terabyte en el disco duro principal, en el SSD de NVMe, y su disco duro secundario mecánico otro terabyte para guardar cositas. Así que voy a quitar Fedora y lo voy a quitar delante de todos vosotros ustedes y ya está, no requiero re. Vuelvo a decir que cada usuario somos un mundo. A lo mejor a ti te dual boot, triple boot, lo que quieras. A mí realmente Arch Linux me funciona a la perfección, a las mil maravillas en todo lo que hago, que no es tampoco complicado. Es 4 vídeos y 4 directos y poco más, y multimedia. Así que vamos a quitar Fedora con todos vosotros ustedes, ¿ok? Venga, ¿cómo voy a quitar Fedora del dual boot? Y porque no es solo quitar Fedora, hay que también arreglar el group de Arch Linux para que no biche otro. Sí, si yo formateo Fedora y luego Arch Linux va a seguir teniendo las entradas del group de Fedora. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Venga, veamos. Voy a poner esto en pantalla grande para que veáis. Voy a tirarle un group para que veáis que existe Fedora, que no miento, que no me lo invento. Voy a regenerar el group. Venga, sudo y regenero el group. Mi contraseña, taca, mi contraseña siempre es taca. Tengo OS Prover desactivado en el etc, en el etc group, ¿cómo es? Etc group. Sí, ahí tengo descomentada la línea de OS Prover para, como os comenté en otro vídeo anterior, para que biche si existen otras distribuciones u otros sistemas operativos para que lo agregue al group, ¿no? Que realmente está por aquí. Venga, ya que estamos, os lo voy a enseñar mientras que esto tarda una mejilla. Etc group. Etc default. Venga. ¿Dónde está la D? D. ¿Dónde está la D? No lo veo. Default. Ok, vamos a poner aquí que lo veamos. Venga. Etc default group. Ok. Abrimos con K. Qué maravilla de editor K, ¿verdad? Y aquí esta línea, como os comenté en otro vídeo, hay que quitarle la modilla adelante. Si vas a hacer un dual o un triple boot, para que el group de Arch, en el caso de que tú vas a usar, biche otros sistemas, ¿no? Aquí lo pone bien claro, lo pone en inglés, pero yo lo digo en español. Una vez que yo quite Fedora, si quiero volver a ponerle la almohadilla, porque solo voy a tener Arch Linux, se la pongo delante y ya está. Y solamente va a el group de Arch Linux va a detectar nuevas versiones del kernel en Arch, pero no va a detectar otros sistemas operativos. Así que cerramos. ¿Cómo va esto? Aquí lo vemos. Bueno, aquí veis. Encontrado Fedora Linux 38 Workstation Edition pre-release en dev NVM0N1P4, los que dije antes en Dolphin, ¿ok? Y me lo ha agregado. Ahora lo que voy a hacer es formatear Fedora, tanto su partición raíz como la partición que le hice para EFI. Ya sabéis que ya es muy recomendable, si tenéis varias, vamos a darle a la música que se va a terminar, bajar un poquito el volumen. Venga, si tenéis
¿Qué estaba diciendo? Ah, si vais a poner dual boot o triple boot en un mismo disco, es recomendable hacerle una partición de boot de EFI para cada distro por separado, por si la quitas el día de mañana, como voy a hacer yo en este momento, que tengáis, digamos, no tengáis problemas, ¿no? Así que venga, ¿cómo vamos a quitar Fedora en medio? Pues muy fácil. No recuerdo si tengo algo en Fedora que quiera recuperar, algún vídeo que haya hecho allí, no sé. Bueno, está todo publicado en YouTube, pues ya me da igual, realmente. Abrimos GPartes, evidentemente, que es el editor de particiones por antonomasia. Creo que me he equivocado en la contraseña. No he puesto taca-taca, venga. Taca-taca, taca-taca, taca-taca. Ahora sí. Bueno, aquí tenemos... Aquí tengo el disco duro mecánico que es SDA. ¿Veis? Medio datos de un terabyte. He usado 42 GB, me quedan todavía 888 libras. Esta es común para Fedora y para Arch. Y aquí estaría en el NVMe. Y veis, aquí tengo Arch. Y aquí tengo el boot de Arch en FAT32. Ok, que es el que quería Arch install. Y vamos a quitar un poquito que se vea esto, que no me tape. Ok, venga. La partición EFI que crea Arch install, que la monta como boot simplemente, no como boot EFI, porque dentro de boot que crea la carpeta EFI. Aquí tenemos la partición raíz de Arch. Ok, 467 gigas, lo que tengo ocupado y lo que me queda libre. Aquí tengo la partición EFI de Fedora, ok, que esta la creé yo a mano, le di un giga, porque yo soy así. Y aquí tengo la partición raíz de Fedora, que le di otros 400 y pico gigas, 462, lo que tengo ocupado y lo que tengo libre. Entonces tengo que eliminar la P3 y la P4, la P3 y la P4 y dárselas nuevamente a Arch. Ok, venga, vamos a hacerlo. Pues venga, vamos a eliminar primero la partición FAT32 de boot EFI de Fedora. ¿Cómo lo eliminamos? Clic derecho, eliminar. Vamos a eliminar la partición raíz de Fedora, ¿ok? Fedora, eres buena. Fedora, eres buena. Pero con una distro me basta. Me basta y me sobra en mi equipo para hacer todo lo que hago. Y también es cierto que ya no veo Genome como antes. He perdido ese brilli que tenía Genome para mí, que me brillaba los ojos al usarlo, ya se ha perdido. Ojo, grandísimo escritorio, no quiero decir lo contrario, pero Genome ya no me mueve, ya no me late. Genome ya no me late. Entonces, Fedora, hasta la vista, muchas gracias por todo. Eliminamos. Todavía no pasa nada. No la hemos dado a aplicar. Me puedo arrepentir todavía, sí. Me puedo arrepentir y recuperarla. Ay. Le damos a la marquita verde, aplicar todas las operaciones. Vamos a darle. Te fuiste hace un jueves santo, Fedora. Siempre te recordaremos. Ok, completado. Ya está todo completado. Si quieres ver los detalles. Pues aquí está que se ha eliminado y se ha eliminado. Eliminar, eliminado y cerramos. Ya no existe Fedora, ni la partición de boot EFI, ni la partición raíz. Ahora tengo sin asignar 463 gigas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hago con este espacio sin asignar? Vamos a dárselo a AR nuevamente, que se lo quite. Y a AR le tenemos que dar lo que le pertenece, lo que es suyo. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Clicamos aquí. Y en la partición de Arch, la partición raíz de Arch, yo no tengo home separada, yo guardo todo en datos, yo no guardo nada en home que quiera conservar. Clic derecho, redimensionar, mover. Entonces ahora me sale Arch y aquí todo el espacio que está sin asignar porque estaba Fedora. Lo agarramos simplemente de aquí y estiramos hacia la derecha al tope que dé, al tope máximo. ¿Ya estamos en el tope máximo? Sí. Le damos a redimensionar. Venga. Vamos ahí que termine. Y ya está. Porque realmente, como estaba sin asignar, estaba vacío. No es una partición que tuviera datos y tiene que moverlos para la derecha. Vete para allá que voy yo.
Y Arlino no, como estaba sin asignar, estaba blanco, estaba vacío. Racarrá. Racarrá. Ha sido medio segundo. Y aquí tenemos nuevamente, bueno, vamos a aplicar por si. Por si. Que se me ha olvidado realmente. Estamos aplicados y ya está. Y todas las operaciones son completadas, ¿ok? La marquita verde, se me olvida, perdona. Bueno, como decía, como estaba sin asignar, pues no es algo que tenga cuando tenéis que mover una partición, redimensionar y hay datos y tal, más porque tiene que empezar a mover diciendo va con la escoba, echa para allá, echa para allá, echa para allá, echa para allá. Y ahora tenemos la partición boot EFI de ARS que crea ARS install durante la instalación de 511 megas y la partición raíz de ARS que yo no cojo en separada, está integrada a raíz, tamaño 931 megas. Y libre me queda 885 gigas. Bueno, tamaño 931 gigas. Gigas. Y tamaño, se me seca la boca hablando de gigas, madre de Dios. Es lo que tiene los gigas, es lo que tiene. Bueno, tamaño 931 gigas. Tengo usado 45,50 gigas y me quedan disponibles 885,51 gigas. Vosotros diréis, qué cosa, ahí puede meter el arca de Noé completo, sí. Y aparte, pues tengo también el disco duro mecánico que tiene libre 888 gigas, ¿ok? Pues ya está, tenemos AR eliminada, un jueves santo por la mañana. Ya podemos cerrar Gparted, pero no está la cosa completa. ¿Por qué? ¿Por qué dirás? Porque falta el group. Porque no hemos eliminado el group, la entrada del group en ARS. Entonces, cuando tú reinicias en la pantalla de login, antes de la pantalla de login, los que tenemos que se vea el group, el listado, no tenemos una animación splash, que eso a mí no me va, pues no va a seguir saliendo Fedora en la lista. ¿Qué tenemos que hacer? Volvemos a regenerar el group para que Fedora diga, perdón, Arlino digo, ya no está Fedora, ya estoy yo sola en el disco, entero para mí, tú para mí, el ansia del disco, el ansia, tú para mí. Pues venga, vamos a regenerar nuevamente el group, al estilo ART, taca taca. Y fija ahora que poco ha tardado, no como antes, porque ya no hay Fedora. Entonces ahora ya vemos nuevamente dónde está. Este es el segundo. Aquí veis en el primero que regeneré Fedora 38, lo veis aquí. Vamos a ampliar para que veáis. Venga. Veis aquí. Voy a ampliar un poquito más. Venga. En el primero veis que encontró Fedora cuando regeneré la primera vez el group. Y en el segundo, que sería a partir de esta línea, tan, encontrar imagen de Linux, y code, Intel y UCode, que esto es ARS, aviso, tan, no hay nada de Fedora, no hay ninguna entrada de Fedora. Ha desaparecido totalmente, porque ya no existe. Y ya si lo queremos hacer de manera completa, podemos inclusive volver a comentar la OS Prover para si no tenemos planeado, pues vamos a hacerlo, venga, lo hacemos todo completo. Sudo nano, ya que Arlinux lo deja comentado por seguridad, pues venga, sudo nano etc, pasa nano, esto es en Valencia. Ay, default, qué maravilla. Estas cosas en Windows pues no te entretienes y en MacOS no te entretienes con estas cosas, son sistemas operativos aburridos. Group, venga, ahora nos vamos a la línea. Así tengo yo mi groove en ARS por si queréis verlo. ¿Veis? Aquí en default Sabbath, en default igual, le he puesto en Sabbath para que ahora me recuerde el último kernel. En type out le he puesto 15 segundos, viene por defecto en 5 o en 0 si no quieres que se muestre la lista. Y aquí le tengo puesto dónde estaba. ¿Qué más? Ya está. Entonces simplemente buscamos, aquí está, porque no me sale toda la lista, ahí está, ¿dónde sale? ¿Dónde me está? Aquí está, venga, aquí, group sabe de foul
true es arriba donde yo decía que en default sabes para que inicie, para que recuerde el último kernel con el que has entrado. Y ahora vamos. Y group disable submenú igual yes para que me muestre la lista de kernel sin submenú toda completa. Y ahora group disable ya sabéis. OS prover false, está descomentada. Vamos a comentarla. Le ponemos una almohadilla. Ok. ¿Con cuál se pone la almohadilla? Al gr más esto. Le he puesto una almohadilla delante. Ok. Y ahora simplemente me voy aquí. Y vamos a guardar cambio con la tecla. ¿Qué tecla era? Control. Control O. Control O. Nombre del fichero, desea escribir, con enter confirmamos que sí, que queremos sobreescribir. Y ahora, para salir, control X, salimos del editor nano. Y ahora tenemos que volver a regenerar el group para que el group sepa que tú has comentado esa línea de OS Prover. Entonces simplemente volvemos a regenerar el group, sudo tan, y ya está. Ok. Aviso. Bueno, vamos a ampliar nuevamente. Aviso, OS Prover will not be executed. Dice que ahora no se ejecuta. ¿Veis? No se ejecuta para detectar otras particiones bootables. Si quieres. Ok, system, configuración. Si quieres volver eso, deshabilita pues, para que detecte. Y ya está. Simplemente vamos a achicar nuevamente la terminal. Y ya estamos nuevamente aquí en mi Arch. Como único sistema operativo en mi equipo de grande de escritorio. Y así se elimina Fedora. Quien dice Fedora dice Ubuntu, dice Debian, dice OpenSUSE, dice Manjaro, dice Windows, etcétera. Para mí, hoy por hoy, Arch y Plasma es lo único que me importa. Lo único que no es porque lo demás no sirva, no es porque lo demás no sea bueno, sino porque es lo único que necesito. Que al final es mejor, la mejor distribución Linux, la mejor distribución Genio Linux, es la que usa a diario, la que requieres, la que necesitas, la que estás acostumbrado, la que te sirve en todo tu hardware, la que te funciona, la que te enamora, la que te late, etcétera. Ahora mismo no requiero tener dos distros en dual boot porque corro el riesgo de no hacer nada en ninguna realmente, y entonces me voy a quedar para review en otros PC. Ya sabéis que tengo dos Limbo One y otro PC de escritorio más viejo. Las reviews las hago en PCs aparte y dejo Arlino simplemente como única. Pues nada, chavalería, lo siento, me he extendido demasiado, quería hacerlo más cortito, pero ya sabéis, yo cuando me pongo a hablar de filosofar aquí sobre estas cositas se me va el santo al cielo. Ay, señor, llévame pronto. Bueno, chavería, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? Dejadme en los comentarios. ¿Habéis eliminado últimamente alguna distro? ¿Qué distro eliminaríais? ¿Qué distro eliminaríais vosotros, vosotras, ustedes? ¿Qué distro eliminaríais todos vosotros, ustedes, para quedaros simplemente con una? Vamos a hacer una cosita aquí abajo en los comentarios. Si tenéis varias distros en el mismo equipo, ¿qué distro eliminaríais? Otra cosa que mucha gente recomienda es, por ejemplo, si tenéis varios discos duros, poner una distro por cada disco duro, no como yo que tenía las dos en el mismo. Lo que pasa es que en el disco duro mecánico de 1 TB, el que me vino con el PC este de Slimbook, lo dedico simplemente para datos. Como yo no hago home separada, no hago home aparte, /home, 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 no hago eso aparte, pues hay, en la partición de datos guardo todo, ¿no? Y no guardo nada en home que yo quiera conservar. Simplemente lo que quiero conservar lo muevo a datos, a la partición de datos, al segundo disco duro, y lo de... He borrado Fedora y no recuerdo qué tenía dentro, pero realmente como no guardo nada que yo realmente necesite, pues no me importa. Pues así soy yo. Bueno, decidme, ¿qué distro borrarías en caso de que tengas dual o triple boot o más, inclusive? ¿Qué distro borrarías y dejarías, y cuál dejarías simplemente única como dominando? Ok, venga, os leo siempre, os leo. Nos vemos. Venga, espero que te haya servido de utilidad para saber cómo eliminar una distro en dual boot y que la otra se quede. Ok, venga, chao.